Muchas gracias, buenas tardes a todos. Siendo las 15 horas con 35 minutos del día 5 de abril del año 2022, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariada Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran los 16 ediles presentes, por tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, proceda a tomar lectura de los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que se autorice que el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, solicite la aprobación para la ejecución del proyecto denominado Fortaleciendo las Capacidades del Instituto de la Mujer, promoviendo el bienestar y el empoderamiento de las mujeres dentro del Gobierno Municipal 2022, tal como se establece en el dictamen adjunto. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se autorice la firma del contrato de comodato que celebran por una parte la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur y por el otro el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de que el GIAS entregue en comodato al municipio un sistema fotovoltaico para producir la energía de un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Administrativa Sierra Hermosa, calle Sierra Oriental, número 290, en la cabecera municipal. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Punto número 5. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice la firma del contrato de comodato que celebran por una parte la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur y por otro el municipio de Tepatitlán de Morelos, con el objeto de que el GIAS entregue un comodato al municipio, un sistema fotovoltaico para producción de energía en un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Administrativa Morelos, calle Morelos, número 320, en la cabecera municipal. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Punto número 6, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se autorice la celebración del convenio para ratificación de la participación del municipio de Tepatitlán y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, en sus siglas GIAS, con la finalidad de firmar el acuerdo de la continuidad y que el municipio siga formando para integrante dentro de la GIAS. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Punto número 7, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos participe en la gestión de apoyo del Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático con un monto de 200,000 pesos moneda nacional, el cual es promovido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, los cuales pueden ser utilizados para el equipamiento de insumos para vivero municipal. Punto número 8. Dictamen de la Comisión de Espectáculos, Festividades Cívicas, donde solicita se deje sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento 149-2021-2024, aprobado el día 17 de febrero del año 2022. De igual manera, se autoricen los costos sobre el cobro de la renta en la zona de la terraza dentro del núcleo de la feria, en el marco de la Feria Tepabril 2022, de acuerdo a lo que establece el dictamen anexo. Punto número 9, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el acta? Perdón, el orden del día. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano, por favor.
Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para que, primero, se autorice que el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, solicite la aprobación para la ejecución del proyecto denominado Fortaleciendo las Capacidades del Instituto de la Mujer, promoviendo el bienestar y empoderamiento de las mujeres dentro del Gobierno Municipal 2022, el cual fue beneficiado por un monto de total de 200 mil pesos moneda nacional dentro de la modalidad 2 del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2022. Segundo, dicho recurso será ejecutado por el Instituto Tepatitlense de la Mujer para la adquisición de recursos materiales y la contratación de personal especializado de generar acciones que fomenten los derechos humanos de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenas tardes, compañeros. Pues bien, como lo menciona el punto anterior, el Instituto de la Mujer recibió un recurso por parte del Instituto Nacional de las Mujeres de 200 mil pesos y reciben a la vez un oficio donde se les pide que para poder ejecutar este recurso sea aprobado en cabildo. De hecho, la leyenda la mandan ellos, es lo que viene en el punto. El ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, solicita la autorización para la ejecución del proyecto denominado Fortaleciendo las Capacidades del Instituto de la Mujer, promoviendo el bienestar y empoderamiento de las mujeres dentro del Gobierno Municipal 2022, el cual fue beneficiado por un monto total de 200 mil pesos dentro de la modalidad 2 del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2022. Es importante manifestar que el recurso será ejecutado por nombre de la instancia municipal de las mujeres, en este caso que es el Instituto Tepatitlense de la Mujer, para la adquisición de recursos materiales y la contratación de personal especializado de generar acciones que fomenten los derechos humanos de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad de oportunidades entre hombres, entre mujeres y hombres. Ellos mismos solicitan que salga así el acta en cabildo y que sea aprobada aquí mismo para que el Instituto Tepatitlense de la Mujer pues pueda aprovechar este recurso y ejecutarlo. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Tiene fecha límite? Al parecer tiene fecha límite de mañana, 6 de marzo. De abril. De abril, perdón, 6 de abril. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Ramón. Bueno, yo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de empoderamiento de las mujeres del gobierno municipal? Adelante, regidora. Gracias. Más que hablar de la palabra empoderamiento, yo creo que a veces escuchamos esa palabra y no sé lo que usted esté interpretando, pero para mí empoderar a una mujer es darle herramientas para que salga adelante. Entonces, estos recursos que ofrecen el Instituto Nacional de Mujeres a todos los municipios es para eso, para que las mujeres tengan herramientas para salir adelante, no el que signifique que las vamos a empoderar o que les vamos a dar, no sé, algunas clases que no son convenientes, sino todo lo contrario. Yo creo que son herramientas para que ellas luchen al día a día. Pueden ser, aquí menciona que se van a contratar personas para que las capaciten, pueden ser en aras de que tengan algún oficio o quienes ocupen ayuda psicológica. Es en ese sentido, regidor. Gracias. Adelante, regidor. Otra pregunta también. Viene ahí esta palabra de transversalidad de la perspectiva de género, también de qué, ¿a qué se refiere eso? Es el nombre del programa que el Instituto Nacional de las Mujeres le pone. Es el nombre que desde allá viene para participar pues de este proyecto
debe de tener cada programa algún nombre. Entonces, este es en el que recae, que es el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2022. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario, pregunta? Adelante, regidora Susana. El término transversalidad se viene gestando desde que el gobierno federal, estatal y municipal está implementando todas aquellas acciones para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, todo aquello que se refiera a lograr una igualdad y que tenga que ver con acciones de gobierno, se le llama transversalidad. Muchas gracias, regidora, por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor Ramón. Bueno, gracias por la aclaración, regidora Susana, pero aquí no habla de mujeres y hombres, a eso me refiero nada más. Muchas gracias, regidor. Si no hay más preguntas o comentarios, les pido levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. El punto se aprueba por 15 votos a favor y una abstención del regidor Ramón. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, solicite la aprobación para la ejecución del proyecto denominado Fortalecimiento de las Capacidades del Instituto de la Mujer, promoviendo el bienestar y empoderamiento de las mujeres dentro del gobierno municipal 2022, tal como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita, primero, se autorice la firma del contrato de comodato 030 GIAS 2022, que celebran por una parte la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur y por otro el municipio de Tepatitlán de Morelos, con el objeto de que el GIAS entregue un comodato al municipio, un sistema fotovoltaico para producir de energía en un edificio público del municipio de Tepatitlán, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Administrativa Sierra Hermosa, calle Sierra Oriental, número 290, en la cabecera municipal. Segundo, dicho contrato tendrá una vigencia del 23 de marzo del año 2022 y al 30 de septiembre del año 2024. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente y síndico, respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Pues como ya lo vieron, les acabo de mandar unas imágenes en el WhatsApp del grupo de nosotros para que vean dónde están colocados estos paneles para seguir con la generación de energías renovables. Ya en el punto marca que es por la administración y pues pedimos que se faculte al presidente municipal y al síndico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay preguntas, regidora, les pido levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del contrato de comodato que celebra por una parte la GIAS y por el otro lado el municipio de Tepatitlán, con el objeto para que se entregue al municipio un sistema fotovoltaico para la producción de energía de un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Administrativa Sierra Hermosa, calle Sierra Oriental 290, en la cabecera municipal. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 5.
Con gusto, presidente. Punto número 5, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que, primero, se autorice la firma del contrato de comodato 031 GIAS 2022 que celebran por una parte la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur y por otro el municipio de Tepatitlán de Morelos, con el objeto de que el GIAS entregue en comodato al municipio un sistema fotovoltaico para producción de energía de un edificio público del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Administrativa Morelos, calle Morelos número 320 en la cabecera municipal. Segundo, la vigencia de dicho contrato es del 23 de marzo del año 2022 y al 30 de septiembre del año 2024. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente y síndico, respectivamente, para la firma del citado instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Es el mismo motivo, seguir generando la energía renovable en las oficinas del municipio, pero esta en las oficinas donde se encuentra Catastro, en Morelos 320, es por la administración. El comodato es por toda la administración. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Yo nada más hacerle la misma pregunta que le hice a la regidora Rosariana. ¿Tiene fecha límite este convenio realizarse? El convenio está para realizarse. No tiene fecha límite, solamente el jefe de ecología me hizo llegar la petición para que renovemos este convenio. Mi pregunta es si es urgente la renovación. Pues sí. No tiene fecha el día de mañana, pues. Tiene fecha para que se logre. Está para que se lleve a cabo a partir del mes de marzo, o sea, del mes pasado. Nosotros tuvimos la comisión el viernes primero de abril. Muy bien, muchas gracias. Lo comento porque hay algunos puntos por los que por su naturaleza se tiene que meter a comisión inmediatamente a una sesión extraordinaria porque así llegan las fechas y tienen que ser temas urgentes. Nada más recordarles que este jueves también tenemos sesión ordinaria y dado que veo algunos bastantes puntos, por eso pregunto si son urgentes, porque si no son urgentes, pues bien se pudieron haber visto en la sesión ordinaria. En ese caso, yo solicité al secretario general que estos puntos se podían esperar y él me comentó si de todos modos se tiene que tener la extraordinaria, los podemos integrar. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, regidor Gerardo. Buenas tardes, gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que comenta lo que dijo el secretario general. Ya estamos en la reunión extraordinaria y si estos puntos los vamos a agendar para posterior, pues mejor de una vez aprovechamos y el jueves aprobamos ya de una vez estos puntos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Si no más preguntas, les pido si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del contrato de comodato que celebra por una parte la GIAS y por el otro el municipio de Tepatitlán con el objeto de que se entregue al municipio un sistema fotovoltaico para la producción de energía de un edificio público en el municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Administrativa Morelos en la calle Morelos 320 en la cabecera municipal. Pasamos al siguiente punto, que es el número 6, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 6. Con gusto, presidente. Punto número 6, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita primero se autorice la celebración del convenio para ratificación de la participación del municipio de Tepatitlán y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, GIAS, con folio CN 022-2021-2024, con la finalidad de firmar el acuerdo de la continuidad y que el municipio siga formando parte integrante dentro de la GIAS. Segundo, la vigencia de dicho convenio es a partir del
primero de octubre del año 2021 y hasta el 30 de septiembre del año 2024. Tercero, el municipio de Tepatitlán de Morelos realizará aportaciones de manera anual por la cantidad de 30,000 pesos, moneda nacional, pagándose a más tardar el último día del mes de febrero de cada año. El recurso para el año 2022 se tomará del proyecto 79 Ética, Vida, Sustentabilidad, partida 441, Ayudas Sociales a Personas. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente y síndico respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente, pues este convenio es para seguir participando como municipio en la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, GIAS. El convenio es por 30,000 pesos y este pago es anual. Pues es autorizar al presidente municipal y si lo ven al síndico y si lo ven a bien, pues seguir perteneciendo a esta junta intermunicipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta? Bueno, y nada más tengo una pregunta, regidora. Sí. Estoy viendo en la hoja correspondiente al dictamen que no firma el regidor Francisco, nada más aclarando. Él justificó su falta en la comisión. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la ratificación de la participación del municipio de Tepatitlán y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, GIAS, con la finalidad de firmar el acuerdo de la continuidad y que el municipio siga formando parte integrante dentro de la GIAS. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 7. Con gusto, presidente. Punto número 7, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos participe en la gestión de apoyo del programa de acción del campo para el cambio climático con un monto de 200,000 pesos moneda nacional, el cual es promovido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, los cuales pueden ser utilizados para el equipamiento de insumos para el vivero municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente, este sí es el bueno, este sí tiene vigencia y este vence el día de mañana. Es un apoyo que estamos solicitando para el equipamiento de las naves. Bueno, es que autorizamos unas naves para el vivero y llegó el programa de acción del campo para el cambio climático, en el cual el jefe de ecología, Jaime Aceves, y la coordinadora del vivero, Aleida, han trabajado para ver si nos aprueban participar con un monto de 200,000 pesos que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco pues están en este programa, están dando en este programa. Pues aquí está si ya revisaron las hojas, en la parte de atrás está lo que nosotros estamos solicitando, donde dice información técnica, son toda la parte de las semillas que nosotros estamos solicitando y pues si lo ven a bien, pues aprobar este programa. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Nada más comentarle a mi compañera regidora Beatriz Plasencia Ramírez
dice que pueden ser utilizados, ¿pueden o van a ser utilizados para este equipamiento de instrumentos para el vivero municipal? Yo estoy de acuerdo pues en que se equipe, pero dice pueden, o sea, da margen a que pueden ser utilizados en otra área. Es que es para equipamiento e insumos. Pero la palabra dice pueden, o se va a aplicar para eso, entonces que se aplique para eso. Nada más, o sea, sería sí. Nada más ese juego de palabras. Pues, que está ahí. Gracias, sí. Regidor. Yo creo que le agregaron aquí, pues deben de ser, se supone que el programa lo marca así, equipamiento e insumos. Sí, aquí nada más la aclaración que hace el regidor. Es en cuanto a la palabra que se puede malentender, uh-huh. El decir pueden ser utilizados se refiere a que pueden ser utilizados tanto en equipamiento y en insumos. Lo que aclara el regidor es nada más en vez de decir pueden, serían los cuales serán utilizados para el equipamiento e insumos para el vivero municipal. ¿Es correcto, exacto, regidor? Muchas gracias. Nada más, no sé si están de acuerdo, regidor, hacer la aclaración y la modificación en el último renglón del punto único que diga los cuales serán utilizados para el equipamiento de insumos para el vivero municipal. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, síndico. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. E igual con el juego de palabras, pues, leyendo el punto, me surge la duda, porque dice que autoricemos al municipio participar en la gestión de apoyo del programa con un monto de 200. Me da a entender que participaríamos para entrarle al programa y que el programa nos dé a nosotros 200,000, pero ya viendo acá la información atrás, dice monto total del proyecto 300,000, sí. Monto que solicita, supongo nosotros municipio, 200, ahí me surge la primera duda. ¿Por qué si el monto total es de 300, no solicitamos los 300? Porque el programa está por 200,000. Es que, bueno… El municipio pone una parte… Esa es la parte importante. Aquí dice monto que aporta el solicitante 100,000. El municipio… Ya tenemos esa lana, esa… Está dentro de la partida de ecología. ¿De qué, perdón? De ecología. Ah, es que faltó la cédula, pues, para saber si efectivamente contamos con esos 100,000, porque pues también se trata no de entrarle un programa donde nos van a dar 200, sino que vamos a aportar también 100,000. Así es. Muchas gracias, síndico, regidora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos participe en la gestión de apoyo del programa de acción del campo para el cambio climático con un monto de 200,000 pesos de conformidad con el punto presentado con las modificaciones mencionadas. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 8. Con gusto, presidente. Punto número 8, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, primero, se deje sin efecto el acuerdo número 149-2021-2024, aprobado dentro del acta número 18 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17 de febrero del año 2022. Segundo, se autorizan los costos sobre el cobro de la renta en la zona de las terrazas dentro del núcleo de la feria, en el marco de la Feria Tepabril 2022, de acuerdo a lo siguiente: costos zona de bares, tequilera de oro blanco SADCB, 101,870, Israel Sánchez Reyes, 101,870, tequilera San Matías de Jalisco SADCB, 110,000. Tequilera Galindo SADCB, 110,000. Eulogio Armando Maldonado García, 138,915. Locura Alimentaria SADCB, 77,715. Esteban Gutiérrez García, 44,100.
Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Núñez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros. Bien, como lo ven, es dejar sin efecto el acuerdo número 149-2021-2024 en el que habíamos subido el costo de las terrazas para el núcleo de la feria, para en el segundo que se autoricen los nuevos costos y nuevos empresarios que llegaron, ya que dos de ellos decidieron no participar y agregamos a otros dos. También les comento, aparte de dos tequileras, les disminuimos el precio, mejor dicho, no les incrementamos el precio desde el 2019 para que subsanar el problema de que no habían entrado al palenque. Más que nada era eso, todo lo demás queda perfectamente igual. Solamente estaba notando que en el acuerdo de ayuntamiento del 17 de febrero, locura alimentaria estaba en 77,175. Y en locura alimentaria del otro lado está en 7,715. Creo que ahí fue un error de dedo, nada más para ver si se puede salir el dictamen como estaba en el anterior. Cambiaron el 5 por el 7, nada más, creo. Es lo único, es cuánto, presidente. 77,175. Es correcto. Sí, sí vieron cuál ya. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Buenas tardes. Nada más una inquietud. ¿Cambian solo dos precios de dos tequileras? Donde se les hace una rebaja de los 127,340 a 110,000. ¿Y en ¿por qué el cambio de precio de esos dos, mientras los demás manejen igual? ¿Y a qué se debe que pagan unos más que otros? ¿Es el tamaño del...? Primero es el tamaño, regidora, del espacio que tienen. Ok. Y en segunda, porque como son tequileras, como no entraron al núcleo, al palenque de la feria, por eso se les hizo el descuento. Ok, gracias. Es cuanto. Gracias, regidora. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidor Francisco. Hola, buenas tardes. Con su permiso, preguntar por en el caso de hace más de un mes que presentamos el presupuesto, el balance de los ingresos contra los egresos, se había considerado el precio de 127,000. Ahora que se les descuenta 17,340 cada uno, dando un total de 34,680. Ese balance de ingresos y egresos va a quedar descuadrado. ¿Cómo vamos a balancear o recuperar esos 34,680? Nada más, regidor, aclararle que esos balances son proyecciones. Después de la feria vamos a tener los montos, obviamente, totales y recaudados una vez que pase la feria. Lo que se puede hacer, supongo que lo va a hacer el regidor en el próximo comité de feria, pues es presentar el balance actualizado ya con los costos que se están presentando en este momento. Pero recordemos que eso es una proyección nada más. Sí, e igual digo, todo parte de la planeación que tengamos, ¿no? Entonces aquí ya estaríamos desfasados 34,680 pesos en el ingreso. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Sí, también comentar que en el acuerdo anterior, el que se está dejando sin efectos, tenía también contemplaba la manera en que iba a ser cubierto el costo. No sé si en este también será conveniente que se establezca la manera en que van a pagar dichas cantidades. ¿Es cuánto? Gracias, regidor Arturo. Sí, regidor, prácticamente ya están saldados todos menos los últimos dos que se acaban de subir. Entonces no hay necesidad de agregarlo, creo yo. Pero si quieren agregarlo, lo podemos agregar con una fecha límite, que no la veo necesaria.
Gracias, regidor. De igual forma, creo que en el comité de feria se puede ver el punto. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención del regidor Francisco. Pasamos al... El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 149-2021-2024, aprobado el día 17 de febrero del año 2022. De igual manera, se autorizan los costos sobre el cobro de la renta de la zona de las terrazas dentro del núcleo de feria en el marco de la Feria de Tepabril 2022, de acuerdo a lo que se establece en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 9. Con gusto, presidente. Punto número 9, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 16 horas con 11 minutos. Del día 5 de abril del año 2022, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 7 de abril del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias y buenas tardes a todos.